Hola chicos, estoy configurando y avisando aquí a la, a la peña. Acabo de entrar, ni he entrado, pero ya veo que está Salá por ahí. Me sorprende un montón otra vez. Supongo que la habrán puesto adelante, de pero como en consolas. Pues nada, supongo que se irá incorporando a la gente. ¡Bienvenidos a todos, chicos! ¡Bienvenidos a todos! Y aquí está Salacante Dembélé. De Bruno Fernández, donaluma Joao Cancelo, Gulam... Joao Cancelo, le han puesto poco. Delaney, Sidney, Farfán y Zapata. Bueno, he acertado con la miniatura de Kanté y Dembélé, de seguramente este directo lo resubiré luego a, también a, a YouTube por si alguien se lo ha perdido Y nada chicos, hola hola a todos, acuérdate lo de entrenar Sí, pero nunca repiten, me sorprendió eh, Pues a mí también me sorprende que, bueno, en el directo estaremos hablando un poquito aquí de los jugadores que han salido y los vamos a analizar un poquito desde menor a peor a ah, mejor, mejor dicho. Buenas vuelvo y me acaba de salir de una ruma portero en sobre 60 puntos diarios, joven. No está mal, tío. 81 y media. Para empezar, con los de esta semana. No está mal para empezar con los de esta semana. Pues nada, chicos. Eh, no sé si entrará mucha gente a Twitch. Ya sabéis que siempre le cuesta entrar un poco a Twitch. Si estáis viendo este directo re subido en YouTube, pues os aconsejo que bajéis abajo a la descripción del vídeo. Le deis a, al canal, al enlace. Que os llevará a Twitch y darle al botón de seguir, así os avisará de todos los directos que estamos haciendo, que son bastantes los que estamos haciendo en, en Twitch, ¿vale? Y seguramente ahora en Navidades también le daremos bastante cañas. Pues nada, mientras se va incorporando la gente, vamos a ir comentando un poquito, ¿eh? Esta semana empiezan desde 77 hacia arriba. Bueno, pues empezamos con Zapata 4 de pierna mala. No se ve nada, se ve bien. Yo lo estoy viendo en mi directo. Es, si no se ve, debe ser algo con tu Con tu móvil. Te aconsejo que te bajes la aplicación de Twitch. La app que funciona muy bien. 4 eh, de pierna mana, el colombiano de la serie A. Bueno, 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 este, este tiene poco ritmo. Es, es, es bastante físico este jugador, supongo. 68 de aceleración y eh, 75 de sprint. Me pregunto por ahí si compraré a Ericsson. Pues es mi intención hacer el mediocentro de Ericsson Pogba. Porque ya que estoy jugando con la 4 de este ataque. Pero claro, quiero ver antes ese Kanté. Si me espero o no. Kanté, sinceramente, por las stats que supongo que tendrá, creo que puede funcionar mejor de MCD. Pero bueno. Eh, voy a esperarme a verlo eh Voy a esperarme a verlo ¿Hora de acabar los 800 puntos de DBS? Eh, hombre, depende un poco de la De la liga que tengas, ¿eh? También Bueno, pues este jugador, ni fu ni fa, seguramente lo sacaremos mucho Bastante físico eh, Creo que para Serie A Tenemos jugadores mejores para De delantero A ver, la foquita ¿Dónde está jugando la foquita? ¿En el Lokomotiv loco de Moscú? Hostia, tío, le había perdido la pista yo MD la han puesto, 3 de la mala, 89 de ritmo, 89 de velocidad de sprint. Y regate 79 solo, potencia de tiro. Eh, claro, hacer de una liga rusa quizás con las cartas que tenemos ahora mismo está un poco complicado, ¿no? Algo interesante, la foquita con Perú también, bastante complicado para hacer la química. Eh, ¿Wolby, crees que saca la Champions del viernes? Yo, sinceramente, creo que no. Creo que la... No creo. Y, eh, hombre, ese salar ahora... Las... Pero tiene buena pinta, no sé. Vamos a verlo. Porque delantero puede partir mucho la panada. Y yo también me molaría cambiarlo quizás por Harry Kane. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver las estadísticas. Saltamos. Vamos a Sidney, el brasileño del Betis, que metió un golazo. Prácticamente de campo a campo, con bicicleta incluida bastante calidad el, el brasileño que bueno, está jugando bastante bien ahora en el Betis. La verdad que en Español y en Depo, ¿no? que también estuvo, no, tampoco fue un jugador así. Yo lo consideraba bastante cojo, pero bueno, aquí en el Betis está bastante bien, pero claro, no es un central lento, 57, ahí es un central lento, ¿qué quiere decir? 57 velocidad de sprint, 65 de aceleración, tiene muy poca finalización, supongo que de marcaje 77, para mí un poquito corto. Cabezazos también un poquito corto. Tiene mucha fuerza. Físicamente es un jugador con bastante envergadura, unos 88, 88 kilos. Para la liga, pero uff, no me acaba de convencer. Para la liga creo que hay mejores de la, eh, defensas, ¿no? Para los que seis, Liga 1, 2, 3. 13 millones de monedas. Eh, la Chante de Andrew. Bueno, no está mal, tío. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Tuviste suelto o qué? Acabo de vender a Leadman y me gané 7 millones de monedas. Joder, tío. Ah, vale, claro. Tuviste suerte con el icono, ¿eh? Madre mía, ¿cómo lo sacaste ese icono? Te salió un puntito de eso, o sea, le abrí un sobre con diamantes o qué? O con monedas. Ahí con FPs. Wuelvo eh... y quieres que salga la champions, ¿no? ¿Sabes qué de qué programa se pueden vender los jugadores? Pues ahora iremos al mercado, a ver. Se supone que si os pasáis con el vídeo de ayer, del canal, en YouTube. Hablo sobre todos los cambios que se van a venir al mercado, que ju justamente hice el vídeo ayer, y mira, perfecto, porque hoy se han aplicado los cambios en esta... Desde que ha puesto el tweet AMT eh, antes de las 8, creo que ya había jugadores de, de estos que se puedan vender. Se supone que los que salen hoy, la semana que viene, ¿vale? A ver, si lo pone el día... Hostia, pues aquí, ¿no? Eh. Dijeron que los timos de Wix se podrían vender una semana después, por aquí pone 8 del 1 ya. Se han flipado, ¿no? 8 del 1, ¿cómo va a ser 8 del 1? Se han flipado aquí, ¿no? ¿Tres semanas? ¿Han puesto? Yo creo que esto está mal, ¿no? ¿Qué creéis vosotros el mensaje? Metí FP y la primera me salió el punto de limane. Joder, tío, vaya pota, eso me lo tienes que mandar para el top sobres, tío. Bueno, Delaney, este lo estaban esperando muchísimos jugadores. Para eh, conseguir un MCD de la Bundesliga. Hay mucha gente que se hace un full Borussia Dortmund también. Eh, cuatro de pierna mala el MCD, el danés. Tiene bastante físico, vamos a ver. Tiene, bueno, para ser un MCD no es lento. No está mal de potencia de tiro, entrenándolo un poquito. Tiene muchos pases lasgos, tiene control de balón. No va mal de regate tampoco para ser un MCD. Y 83 de marcaje. Bueno, no está mal, ¿eh? Esta carta es bastante... Digamos equilibrada. De hecho, te mencioné en Twitter. Posiblemente. Pero estas cosas se las quiero para el top sobres. Para el top sobres. Las cartas me dejan un poco rayado porque AMT dijo, bueno, en el blog de ella pusieron que eh, se podrían vender una semana después. Así que estas se deberían poder vender la semana que viene. Con los cambios. En teoría, todos. Eh, no sé, pasaros por el vídeo de ayer que muestro la lista y los comento todos. Ahora iremos al mercado a ver qué se puede ver si hay ya, ya cositas por ahí en el mercado. Bueno, los baratos, bueno, no está mal. Eh, Gulam lo ha metido ahí, lateral izquierdo, para la serie A puede ser interesante. Tenemos a, a Joao Cancelo. Tenemos dos laterales para la serie A que nos pueden servir: cuatro de pierna mala, 71 de aceleración, 83 de sprint, 55 de aceleración. Claro, le han puesto muchos centros. Es, se supone que es el argelino un lateral, digamos, ofensivo, ¿no? Pero 88 de marcaje no está nada mal para un lateral, ¿eh? No está nada mal. Y winder de 93 está ya. Ya lo ha conseguido gente. 32 milloncico. Bueno, la gente va a empezar allí a especular. que flipas! Hola, Ronok. Hasta los jugadores de muñeco de Nieve ya se están vendiendo. Milner 87. Bueno, los Master y los otros jugadores, ¿no? Bueno, eh. Pff. No sé, vamos a ver a esperar. Al final de la promo esos jugadores tienen que bajar, porque mucha gente se va a esperar hasta el último momento para conseguirlo, ¿sabes? bien Los de ochenta y pico primero. Los de 90, el veloti puede ser es muy interesante si no se consigue ir al mercado, ¿vale? De 86, 87 por menos de un millón. Joder, el bajonazo del mercado... Habrá que estar atento, ¿eh? Bueno, a ver, yo cancelo. Este sí que interesaba a mucha gente para la serie A, lateral derecho de la lluvia. Bastante ritmo. Ahí lo tenemos: 89 de velocidad, 88 de aceleración, 92 de centros, 88 de regate, potencia de tiro, 80. Bueno, esta carta. Esta carta es muy buena, creo yo, para una serie A o para un híbrido serie a, eh, Premier. Porque tiene velocidad, tiene potencia de tiro. Tiene marcaje, tiene defensa y tiene regate. Es que es muy buena carta. Muy buena carta. Además, si la usas con otros de la lluvia, está muy bien, está, está muy bien. Quizás queda corto para el tiro lejano, pero bueno, tampoco influirá mucho siendo lateral derecho. Yo creo que se cancelo solo por el diseño. La carta está guapa también, sí, que es verdad que la foto que la han pillado está guapa. ¿Qué es que con estos cambios del mercado el mercado se parezca más al de consola, con precios más accesibles para todos? Hombre, está claro que el mercado va a pegar un bajón. Yo ayer dije que no creía que iba a bajar tan, 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 tan super a saco en la mierda, sino que será un mercado bastante barato, sobre todo el tema de élites y tal. Eh, que se puedan vender tantas cartas VIP, Masters de campaña, etcétera, a mí tampoco es que me mole, que se puedan vender jugadores de promociones como la helada, Cyber Monday, eh, Black Friday, etcétera, sí, yo sí, en lo otro no estoy tan de acuerdo, ¿vale? ¿Les pasa que cuando entra el juego se queda frizado al menos 10 segundos? A mí no, a mí me funciona bien, de momento, ¿eh? Hola, bandicao. Bueno, pues este Joao Cancelo, muy, muy interesante. Vamos a ver, Don el portero, el joven portero del Milan. 3 de pierna mala. Y a ver qué le han puesto. 90 de reflejos, no está mal. Uy, un poquito flojo en colocación y parada. 79, 89 de estirada. Bueno, puede ser un portero que chetándolo puede servir, ¿no? No sé cómo están los porteros caros de la serie A. Chesney, todos estos. El. No sé qué portero haya así que se está usando mucho en la serie A. Pero bueno, a ver, pases largos muy poco le han metido. Y de fuerza. No tiene casi saque este hombre, por eso. Bueno, el IF está más barato que el precio normal. Pablo López, 87 millones. 87 millón y medio. Borja Valera, 86,900.000, Tyson 900. Joder, están tiradísimos, tío. El mercado decaído está en la mierda, ¿no? Ahora, ahora iremos. A ver, Bruno Fernández, este, el, de la, el portugués de la, de la Liga Nos. Este no es que sea muy interesante. Tiene mucho tiro lejano, tiene mucha potencia de tiro. O sea, puede ser una carta bastante usable. Lo que pasa que por tema química. Pero claro, este año es muy importante todo el tema de, del tiro. Y no es lento para ser un MC. Tiene bastante regate, tiene control de balón. En defensa bastante pésimo. Pero bueno, tiene mucho tiro. Ese, estos jugadores que sirven, ¿no? Yo tengo por ejemplo a Dembélé que no tiene grandes estadísticas, pero tiene un buen tiro. Entonces me sirve bastante en, en modo ataque enfrentado, por ejemplo. Figo empuja 9,7 millones. Bueno... Yo me esperaba los esos jugadores los iconos sobre 6 millones, eh. Yo creo que pueden estar 6, 7 millones. Edison está por 3 millones, uf, un pelín caro. A ver si baja un poquito más. Aunque también es verdad que con este mercado pueden ser que muchas cartas desaparezcan, eh. Que muchas cartas se extingan. Desde allí en mi mercado está a 8 millones. Bueno. A ver, vamos, vamos con los tres grandes. Dembélé, chicos. Eh, Carta se supone muy, muy interesante de cara a los que tengáis Liga Santander. Eh, extremo izquierdo lo han puesto. Eh, ¿Por qué lo han puesto en extremo izquierdo? Si normalmente siempre parte desde la derecha. Y la semana pasada contra el español partió desde la derecha también, ¿no? No, desde la izquierda puede ser, sí, sí. Bueno, 5 de pierna mala, chavales. 5 de pierna mala. Le han puesto mucha velocidad. 97 de aceleración, 91. Buah, esta carta me encantaría probarla. Con lo que me gusta a mí, Dembelé. Mira que le gusta jugar a este hombre al Fortnite, pero bueno. 80 de finalización, 84 de potencia de tiro, que está muy bien. Tiene volea, tiene pase corto. Y regate 94, 87 de control de balón. Bueno, cartaza de Dembelé, eh. Cartaza de Dembélé para la Liga Española, chicos. Tiene equilibrio, bueno, defensa es, es pésimo, pero no está nada mal, ¿eh? Con efecto decente, posicionamiento bien, muy buena carta, no sé qué pensáis vosotros, los que tengáis Liga Española y jugáis con 3 arriba, ojito, ¿eh? Con extremos, este puede ser un, un muy buen jugador, no está nada mal. Y bueno, vamos con los dos grandes. Otra vez más los de la Premier beneficiados, chicos. cante MC, ojito. No es MCD que quizás sería la mejor posición para el, las características del jugador. En donde 90 está 4 millones, joder. ¿Cuál me recomiendas comprar? ¿Pogba Elite o Ericsson? A ver, Pogba yo lo recomiendo 100% porque físicamente es una bestia. Eh, un jugador que te haga el sombrero va muy bien. Es rápido y tiene un chute muy potente, ¿vale? O sea, ericsson no lo he probado. A ver, vamos a ver a Canté, chicos. Canté, a ver. ¿Qué le han metido a Canté? Pases cortos. Ay, ese refuerzo de habilidad no me acaba de convencer. Habrá que compararlo bien con Eriksson A ver si en FIFA Rendes finalmente meten todos los... Bueno, somos 47 personas, ¿eh? No está nada mal. Necesitamos ser 75 personas aquí de media. Para eh, conseguir el. En todos los directos, más o menos 75 personas para conseguir el partner de Twitch. Bueno, poco a poco yo creo que van a ir llegando. Aunque cueste a la gente que use Twitch, pero. Sería muy bueno, pero con ascenso de campaña, claro. Mm, sí, eso es verdad, pero claro, te tiene que salir también. 0-3, ¿qué cojos? Hostia, el Madrid iba perdiendo 2-0 ya. 0-3 le han metido al Madrid, tío. Madre mía, la prensa se le va a echar encima mañana, ¿no? Bueno, es todavía no se sabe nada de la nueva liga de ojear. No, yo sinceramente la esperaba hace ya dos semanas porque, fijaros, eh, lo dije yo en un directo o en un vídeo. Salió hace un mes. Salió el 10 de noviembre. Yo me lo esperaba ayer también. Ayer estuve pendiente de si sacaban porque justamente había pasado un mes y yo creo que un mes una liga de ojeadores. Ya podéis sacar labundes, bundes, cabrones. Eh, este viernes puede ser, podría ser porque ya ha pasado más de un mes, tío, y ya sabéis que los viernes siempre se esperan a sacar alguna cosita. Pero bueno, se supone que el viernes sábado, la madrugada del viernes al sábado, van a desbloquear Copos de Nieve 3. Así que... Uf, no sé, chicos. Ya sabéis cómo está este año EA. En la mierda un poco con las actualizaciones. La semana que viene todos son del CSK, los del equipo de la semana. Normalmente del equipo de la semana no tienen en cuenta la, las competiciones europeas ni internacionales, ¿no? Siempre cuentan las ligas locales. En mi mercado subió casi todo de momento. Quería comprar a Popa, estaba a 2,8 y subía a 3,4. Bueno, vamos a esperar, vamos a, a esperar que pasen unas horas con todos los cambios estos. Eh, pero sí, yo Popa lo compré a 2,8 precisamente, y ya hace. Eh, dos semanas, ¿eh? Ah, vale, vale, lo vale, decías si de coña, vale, vale. <laughs> ¿Me recomiendas vender a Marez If ahora o me espero? Pues. Hombre, en teoría, esas cartas deberían de bajar. Así que si puedes venderla a un precio bueno ahora. Mejor. Pero claro, es que el mercado yo no lo tengo tan claro que pega un bajonazo exagerado, ¿eh? Bueno, eh, a ver, 84 aceleración, vale, de velocidad para un MC está bastante bien. 71 potencia de tiro, 74 posicionamiento, 90 de pases cortos, bueno, es que le han metido mucho pase, pero Uf, tiene muy poco tiro, chicos, tiene muy poco tiro. Yo quería ese canté, pero de MCD y ya sacaremos un... De MC, compararlo viendo las estadísticas, compararlo un poco con el héroes. Si alguien puede abrir el héroes, vamos a, a compararlo un poquito porque creo que puede ser que no valga la pena. Porque ya vamos a conseguir un héroe y encima de MCD. Y este DMC tiene muy poco tiro, tiene regate, ¿eh? le ha puesto bastante regate. Y claro, en defensa es una puta pasada. Marcaje 90, 94 de entrada normal. 86 de entrada agresiva, 95 intercepciones, fuerza. Bueno, le podrían haber metido un poquito más de fuerza quizás. Porque aunque es un jugador físicamente bajito, 1.68 tiene bastante fuerza. El Shakir ese de venta relámpago, yo lo quería pillar, tío. Y al final no, no llegué a los puntos. Pero eso lo quería pillar yo. Tiene muy buena pinta. Ahora voy a ir al mercado a ver cómo está Tyson de 86, 750.000 Qué locura, madre mía Madre mía, pues no me acaba de convencer el, el cante, ¿eh? Bueno, vamos a ver a... A Salah, que puede ser un futurible Para mí Para la Premier League A ver, delantero, ¿eh, chicos? Tenemos un Salah delantero, madre mía Bueno, pues Salah... Ella está enamorada de Salah Porque ya tenemos el extremo derecho eh, Base, tenemos el MD IF de la semana 2 o 3, ya no me acuerdo. Y esta semana, que ya vamos por la quinta o sexta. Sexta. Delantero, 97 de ritmo, 3 de pierna mala. Potencia de tiro de, de refuerzo de habilidad. Vale, 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 vale. 98 de aceleración, 97 de sprint. Potencia, 83, 89 de tiro lejano. 89 de tiro lejano. Tres de pierna mala, eso sí, pero es pues rápido y tiene potencia de tiro, ¿eh? Tiene potencia de tiro que a mí este año es lo que más me mola. Yo creo que este se tiene que venir, ¿eh? Yo creo que voy a ahorrar... ¿Este cuánto creéis que puede estar en el mercado? Yo creo que este tío se va a ir por encima de los cuatro millones, puede ser. De tres millones para arriba, tres millones y medio para arriba... 97 de control de balón 93 de regates Tiene mucho pase corto, tiene centro Tiene equilibrio Bueno, 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 cartaza Yo creo que sí Por pues encima de los 4 millones Hay que ahorrar, hay que ahorrar Para conseguir a este, pero a mí Para la Premier League, chicos Ya me podría tener suerte Llevo, este año no, no he tenido Nada de suerte en este FIFA Mobile Lo máximo que he sacado, Zijet de 82 Lo máximo No me ha tocado Absolutamente nada, ya me podría tocar este. Bueno, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a ver la locura en el mercado, a ver. La locura del mercado, yo qué sé, vamos a poner jugadores de 86. Han actualizado, por cierto, han actualizado filtros. Este Meltens, bueno, está caro Meltens. ¿Ah? El Sala MD, bueno, está bastante carito. Bastante carito todo este tema. Y no, no han metido aquí. Es que, tío, ¿por qué no meten el puto filtro por programa, tío? Molaría mucho que lo pusieran, tío. Que pusieran el filtro por, por programa. Vamos a poner 1.250.000. A ver qué encontramos. A ver, Tyson se acaba de vender por un millón. Borja Valero, hostia, pues para la, Para brasileños sería... A ver, Paul López. Bueno, es que todo, claro. mucha gente le ha salido estas cartas. ¡Hostia! El Bernard, tío. A lo mejor me sale la cuenta de comprarlo, ¿eh? Un millón, tío. ¡Un milloncito! Bueno, lo puedo sacarle en ojeadores, ¿no? Pero bueno, curioso que se puedan ya estos jugadores en el mercado también. Y hostia, pues. Pues. Fabianski puede ser interesante, ¿eh? Conseguirlo en el mercado de ojeadores. Hostia, 1,2, tío. El Bernal de este. Es buenísimo ese Bernal. Pues hay que estar atento. Aquí seguramente saque snipeando alguna carta interesante, tío. Sí, sí, yo lo quería pillar ese, pero como está funcionando bastante bien ese Rashford, pues no está nada mal, ¿eh? Vamos a subir un poco el, el rango de precios, a ver. Vamos a meter un millón y medio. ¿Qué aparece por aquí? Bradley. Bradley, aparece ya Barta también, un millón cuatrocientos. Ojito, yo creo que los de la promoción serán los que son más caros, quizás. Pero vamos, con, con esta apertura de mercado, si no meten un filtro de programa, es para matarles, ¿eh? Es para matarles. Yo vendí a Fabianski 87 en 7 millones. Joder, ¿ya los has vendido todos? Eh, Fabianski, hostia, pues yo lo quería fichar, Nen. 87 y 7 millonacos. ¡Uh, uh huevos! Tywin If 83 en 2 millones. Bergues 83 en 2 millones. Estás, estás chetado, ¿no? Me he comprado en Johnji por 3,9. ¡Buah! Pues sí, sí, es muy caro, tío. Ahora, la clave sería conseguir alguna ganga de estas, pero vamos. Son los mismos. Vale, vamos a ampliar bastante el, el rango. A ver qué cartas tenemos. Vamos a poner dos millones y medio. Y, 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 y cada claro, es que de 86, a ver, vamos a subir a 87. Le aparece Karim, ya. aparece Coque. Karim se está vendiendo ya por debajo de los 2 millones. Un millón y medio, Coque. Madre mía, chavales. Es que, claro, esos Coques y Pablo López han salido muchos de los sobres. Muchísimos. Karim, Benzema, Coque y, y Benzema. El gato, el Pau. Bueno, es que hay muchos, tío. Hay muchísimos en el mercado. Por eso están tan baratos, obviamente. Pues bueno, no está mal. Eh, vamos a buscar. No hay ningún. Velotti, ¿no? Por ejemplo, aún. No creo que nadie tenga en venta a este jugador. Yo por vender, tíos. Eh... Es que si Jet y Genabri no los vendí porque estaban súper en la mierda de precios, tío. Eh... Y estos, ¿creéis que los héroes se venderán, tío? Yo creo que se venderán muy baratos porque todo el mundo los ha conseguido. Yo creo que están muy, muy. Es que tengo muy poco para, para vender así, interesante, tío. La verdad, sinceramente. No tengo nada no tengo nada para hacer monedas lo mejor que me ha salido en este evento fue setenta y ocho media no me está gustando nada el evento nada a mí me parece una puta basura el evento ya te lo digo a ver Shakiri Shakiri que. qué media era Shakiri A ver, eh. Pir, 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 ah, vale, que era Está por 3 millones Mira, se acaba de vender uno ya por 2,300, tío. El extremo derecho, este, pues este a lo mejor se viene, eh. Este a lo mejor se, se puede venir para mi equipo. Porque estoy buscando un extremo derecho. Y a mí me gustaba mucho este. Porque tiene bastante regate. Tiene control de balón. Y tiene tiro, tío. Es que tiene mucha potencia de tiro. Está muy guapo esta carta, tía Para extremo derecho que estaba esperando y no me convencía ni Sterling. Ni Marez ni. Pff, quería pillar a Sala base. Hostia, pero Salah, si puedo hacer un Salah un Shalabase, un Salah delantero y un Shakiri extremo. ¡Buah! ¡La delantera sube de nivel bastante! ¿eh? 2200, pues estoy por pillarlo y probarlo, ¿eh? Estoy por pillarlo y probarlo. Está por 2200 ahora mismo. Más barato este. Pues tengo monedas, eh, para comprarlo. Yo tengo a Alder Costa. Sí, es que el Lennon es malísimo, tío. El Lennon es malísimo, malísimo, malísimo. ¡Malísimo! Sterling Info Shakiri. Pues. A mí me gusta más Shakiri, eh, por las estadísticas, sin probarlos. Los dos, la verdad. Me habéis escrito por Twitter. Es que no puedo estar a, a todos, chicos. No puedo mirar Twitter y todo. Vendió un Laser un Stephens por 700 y 600 respectivamente. Ahora están por debajo de los 500. Sí, sí. Eh, ¡Hola! Un canté te acaba de salir, tía. ¡Ole tus cojones. Te acaba de salir un canté. ¿Algún juego de la serie nuevo de algún evento? Hombre, de, del evento tienes, pero claro, en el mercado dices. Well, ¿Y de la serie cuántos había en el evento Relámpago? Pues había el Defensa del Inter. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? El... Estaba Screenar, ¿no? Screenar. Ah, no, estaba The Brick, eso, The Brick. Y... ¿De la serie había alguno más? Creo que no había nada... Que yo recuerde ahora no me viene a la cabeza, sinceramente. Estaba Cluiver, que es el que tengo yo. ¿A cuánto está Cluiver? Porque Cluiver no lo estoy usando y a lo mejor... Lo, lo vendo y luego ya me pienso si comprarlo. Voy a ver dónde está. Ojo. Ah, no, 2,300. Digo, mierda, tío Si lo vendo por encima de 3 millones, lo vendo. 2,600. 2,500. 200... Oh, está por debajo de un millón ya, tío. Dios, ha bajado un montón de precio, tío. Ya, yo creo que ya me lo guardo para la serie. A. Me lo guardo, tío. Una pregunta, da igual si un jugador tiene 10 de química que si tiene 15. Eh... ¿En qué sentido? Para venderlo, más caro. O sea, los, los héroes sí que... Los de programa sí que tienen 15. El duque de Brick, en así es verdad. Hembre la Lafone y river Ahí está, perfecto, Leyoshi. Pues. Hostia, yo no lo... Por debajo de 2 millones ya no lo vendería. Si lo vendería caro, tío. Pero hostia, eh, Sí, había un hembra. Como... Creo que era MC, ¿no? Lo pusieron. Está como Emre o. Qué? Ahí está. MCD, eh, MCD era este. A ver, vamos a mirar los últimos. Hostia, pues este está bastante más caro, ¿eh? 3 millones, está el más barato. No, 2.700. 2.700, este tiene que bajar un poquito también. 2.700, joder, tío. Y eh. fui a sacar el club el más barato, me cago en todo. Eric se lo compré a 2,8. Bueno, a ver si baja un poquito más y me hago con Shakir y Eric, sentía. No, en equipo digo que si un jugador tiene 10 de química y otro tiene 15, ¿influye en algo en el equipo? ¿Le sube más stats o algo? No, influye en, en la química, pero no en las estadísticas. En las estadísticas influyen los refuerzos. Eh, ¿Qué más había aquí interesante? Vidal? ¿A cuánto vida, de estar para los de la Liga Santander? Arturito, a ver, vamos a filtrar por 89 de media. Este tiene que ser caro. 5, 5... Uh, 5 millones es el más barato, ¿eh? Ojeta. No está mal. Pues Kolarov, lateral izquierdo, Kolarov o Alexandra, sí. De la serie... A. Bueno, eh, vamos a ver cómo evoluciona el mercado. En teoría, cuando, a medida que pasen las horas tendría que bajar un poquito. Tendría que bajar un poquito. Pero bueno, voy a intentar vender algunas cosas porque de momento la CDA la tengo bastante parada. Intentar ganar algo de monedas con alguna venta para fichar a. a. a, a otros jugadores y mejorar ese equipo. Porque lo quiero subir ya a 90. Que en Legendaria 2 ya pf, estoy jugando y ya todos. Estoy ganando a muchos jugadores de 90 a 91 y yo estoy con 89. Y ya me va costando un poquito. Ya va siendo hora de gastarse, de tirar la casa por la ventana. Pero creo que me voy a pillar ese Shakiri, ¿eh? Me mola bastante, tío. 2.200, 200 mira, se ha vendido ya. Pues mira, me voy a quedar con ese precio, 2,200, lo tengo que conseguir más barato. Pero claro, es que mucha gente tampoco habrá muchos en el mercado, tú. ¿Cuál es el primero que finaliza? ¿Quedan dos horas? Voy a pujar. Voy a pujar a ver si me lo llevo. Por casualidad. Aunque podría bajar por debajo de los 2 millones. Y también la lío parda. Bueno, chicos, vamos a. Fíjate, Alan87 la está carísimo. Hostia, no he jugado la liga, tío. Me cago en la puta. Voy a jugar los, los partidos, chicos. Yo me el en genia con pompa. Pues ese es el medio campo que yo quería hacerme. A ver, vamos a comprar el sobre, tío. A ver si me sale algún puto jugador o algo interesante. De la liga. Que vaya, vaya tela, no me ha salido nada. Offeltrones de los regalos. ¡Ojo! Ha metido packs, tío. Dos mil que te dan. Un regalo. 10 regalos. Y claro, como te toquen 10 oro, te cagas en su puta madre. 2.000 FIFA points, ¿sabes? Y aquí que te dan 5 élites o maestros. Y, 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 y 7500 te dan un maestro asegurado. Uf, muy caro, tío. Muy, muy caro, chicos. Venga, vamos a abrirlo. Dios, por favor, que me toque un jugador o un regalo maestro. Algún día. Que no me toca nunca nada. Yo este pueblo no tengo ni idea de cómo conseguir monedas. Pues, está complicado, ¿eh? Joder, tío. Qué puta basura, tío. De verdad, qué puta basura. Que no me toca nunca nada. En el sobre este de los marras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuánto pagarías por irse en 87? Pues yo... Seguramente... Es... 2.800 máximo, eh. Si lo puedes conseguir por dos millones y medio, pues mejor. Joder, tío. Un, un bronce. Bueno, que okay, aquí es normal. A ver, estos. Que tampoco me sale un élite aquí nunca o algo interesante. Ahí podría salir un Kane, un De Bruin una carta que se venda cara en el mercado. Un sala. Marwan. Kaibe, Bruno César. Me cago en todo lo que se menea, chicos. Estoy sniperando a Cristiano Ronaldo en el mercado para ver si lo compro. Hostia, ¿y a cuánto está, tío? Tiene que estar caro de cojones, ¿no? Tiene que estar carito de cojones. Entrenamos Recogemos y Los sobres estos tampoco me tocan nunca nada, tío eh, Quiero que aparezca Velotti Me lo quiero llevar a casa, hombre, Veloti quizás tardará un poco más, ¿no? Porque nada, no nos sale nada Diamanti Hostia, está gordo, ¿no? Mirad la foto Aparte de los pelos que le han puesto Este hombre está gordo Diamante, amigo. Eh, pfua, he perdido un montón de, de franjas horarias, tío. Estoy en la mierda total. En la mierda total. Antes vi una de 17 millones y me hacían falta 4 millones. 17 millones, bueno, ha bajado, ¿no? Porque siempre están por encima de 20 y pico. A ver qué evento, tío. El de las bolas de los regalos que se lo llevan lo odio, tío. Es lamentable, tío. No sé quién se lo oye, quién se lo imaginó, pero menuda basura, tío. Este, mira, más o menos este no me molesta porque se hace rápido. Me acaba de salir un Sydney de mierda. <laughs> ya podría ser Salah, joder, ya te digo. Eh, no sé, tampoco lo veo tan claro para los que busquéis premio, que antes me lo han preguntado, creo. Si gastaros todos los puntos del equipo de las semanas. Mmm, ahora, ¿eh? Porque, hombre, canté ¿Os puede servir? Pues depende, ¿no? Salah sí. Eh, pero claro. Tampoco hay nada... Te tienes, que, tienes que tener mucha suerte O tenerlos todos Para con, asegurarte que vas a sacar a Salah sí o sí Sacar los 11, ¿sabes? Mm, yo esperaba un son también, tío Me cago en la puta Esperaba un son extremo Y como salió si un son extremo me gasto todo el dinero Vendo todos los jugadores que tengo solo para comprarlo Vamos, Sonaldo Mi jugador favorito del año pasado En el juego Y si sale ya de extremo alguna vez Ya... Apaga y vámonos. Este evento también es, es, es la peste, tío. Joder, tío. <laughs> la mierda. El estadio lo veo distinto desde la semana pasada. ¿Lo cambiaron? Creo que lo cambiaron, sí. Eso sí, el error... Por cierto, en la actualización de hoy, ¿alguien me puede confirmar si han arreglado lo de que la cancha se veía doble a la gente que está usando gráficos bajos? Y molestaba tanto que no podíais jugar prácticamente. Aquí es que tampoco va el, el joystick a veces, tío. Uy, tío, y encima no me lo paso, tío. Seré gilipollas. ¿Hoy sombra atrás de los arcos ahora? ¿Hay sombra atrás? Sí, sí, sí. Es que no responde el mando, tío. Es que parece retrasado. Yo flipo. Vamos, Rush for. Vamos, Rush for. La ruleta cada vez más rápido. Mejora, mejora. Ay, mierda, que me voy. Joder, vaya hostia. Vaya hostia, mapeado. La clave en ese evento es quedarse en el medio, así no te pegan las cajas, tía. Sí, pues yo siempre sí. me muevo, tío. Pero te. Bueno, si te quedas. Ah, en medio dando vueltas, supongo. Aquí, ¿no? Uh, casi se le da un, un caño a la caja. Mira, mira, mira. ¡Pam! Mira la caja. Uy. Los eventos de este año son muy malos, ¿no, tío? ¿No creéis que son muy malos? Aparte, el táctil, a veces le das un poquito y te sale rojo. Le das un poquito a la izquierda y te sale al otro lado. El que tenéis que chutar en primera persona unas cajas, el efecto va al revés. Le das el efecto hacia la derecha y sale el balón hacia la izquierda. No sé, en general me parecen muy malos, tío, este año. No sé. Hostia, tío, me están reventando, nén. Me estaban reventando. Pues estoy en la mierda con los eventos. Ahí con el, los copos de nieve. Quizás mañana... Hostia, mañana. No sé cuándo podré hacer el vídeo. Pero quería hacer un, un... Hablando sobre una tabla que me han pasado que la, estoy, la estamos actualizando con un suscriptor. Para elegir los mejores caminos. Y yo ya tengo hecho una selección de los mejores para mí. De copo de nieve 1 y copo de nieve 2. Pero me esperaré a canjearlo hasta Copa de nivel 3, que supone que será de viernes a, a sábado. A ver qué han puesto ahora de regalitos. Bueno, ya visteis que seis regalos maestro para el icono, ¿eh? Están en la mierda. Encima no tengo casi regalos yo, tío. Estoy, estoy fatal. Pues pues, pues 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 vamos a jugar ataque enfrentado. Lo que pasa que es que mmm, Va a estar complicado con la media que tengo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hola vuelves mi primera vez en Twitch, ¿sabes? Porque solo te puedo escuchar, tengo la pantalla en negro. Eh, te aconsejo, Diego, que te bajes la, la app de la Play Store o de la... si tienes iPhone, bájate la aplicación de Twitch, que funciona muy bien. Yo creo que con eso no vas a tener problema. Aparte va mucho mejor que usando cualquier navegador. Sané de 85 por 1,4 es caro, hombre. hombre o no, menos, está mal, ¿no? Es muy muy buena carta esa de es Sané para una Premier. Yo no lo voy a sacar porque estoy cerca. Tengo 11 puntos ya para sacarlo en el héroe. Así que me quedan 9, 9 fichas. Así que no lo, no lo voy a sacar. ¿Qué hace, tío? ¿Por qué no, por qué no la chuta? Vaya tela, tú. No entiendo por qué me ha chutado. ¿Cuántas media tenía? Que no la he visto. Hostia, va un poco lagueado, ¿eh? No sé si es por el directo. Pero va un poco pesado. Lennon Marcando un gol. Madre mía. ¿Qué van a poner en la actualización de hoy? Pues han puesto los cambios del mercado. Ya puedes ver que hay pues Cyber Monday y todo el tema. Hemos estado hablando antes. Se ha centrado ahora. Y los nuevos Team of the Week. No, pero no lo compres por esa, está el de héroes Sí, es que yo creo que Los jugadores que están los de héroes Las estadísticas son muy parecidas, tío Pensad que son muy, 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 muy parecidas Como el Roy, Ese Sané. Va Un poco lento, ¿eh? ¿Lo veis? Eso es por el directo, supongo Va Un poco en la mierda Mira, se la vamos a devolver ¿Por qué? Porque quiero meterlo por ahí Por la escuadra Pop ese popba, chicos, lo recomiendo. ¿eh? Este Rashford también. Si no, es que de extremo izquierda hay muy buenas cartas. Yo ese Rashford me lo pillaría de extremo derecho, pero claro, ahora también está el. De extremo derecho el de campañas, pero ahora también está el. Ese Shakiri que me llama mucho la atención, la verdad. ¡Eh! ¡Mierda! No ha abierto, tío. Siempre me olvido de abrir el sobre, tío. De la helada, tío. Pierdo tiempo. ¡Pierdo tiempo! Siempre me olvido. Ahora que todos se compraron a de Brick, no puedo entrar al área. Me saca todo uh de Brick el de Cyber Monday, ¿no? De la venta flash. ¿Quién me recomienda Ramí helada o Tiago Silva para defensa central? Para una League One. Pues no sabría decirte, eh. No sé qué, a ver qué le dice la gente por aquí. A ver si alguien tiene una League One. Bueno, 90-120, ¿eh? Aquí lo no tengo complicado. Me, me he follado a bastantes ya de 90 120. Pero está complicado. Tengo que estar atento y que todo me salga bien. De momento ese chute, mierda. Le he puesto mal. Ah, ya me ha controlado mal ahí, tío. Pero es gol, es gol, es gol. ¡Es gol! ¡Vamos! ¡Rashford! A ver, Leno no, Leno no la quiero. Me la voy a jugar con el Diblin de Canté, a ver si sale. Ahí está. Bien, 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 Harry. Mira, que a lo mejor son tus últimos partidos, eh. Que intentaremos fichar ese. No, buena, 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 buena. Uh, me ha metido tres ya el cabrón. Oh, no sé si pasársela a Lennon. Ahí está, no sé, tendría que haber pasado. Y se viene, se viene la derrota. Mira, empatamos, 4-4, chicos. Vamos. Uh, Beltrán. Beltrán, amigo, en ataque. Ahí está, en la izquierdo izquierdo. Sí se puede, si sí se puede. Me la voy a jugar con un centro. ¡No! Pogba, ¿qué has hecho? Pogba, ¿qué has hecho? Bueno, 6-5, vamos por delante. Venga, tenemos la iniciativa, Rashford. Te la vas a jugar, te la vas a jugar. ¡No! ¡Vamos! Ese Rashford, esa ruleta. Uy, estamos jodidos. Estamos jodidos. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. No, 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 no. Tres segundos. Tres segundos. Harry Kane, con un chupinazo. Me va a matar. Me va a empatar. No, conseguimos la victoria. Sí, señor. Sí se puede. Marez 84 por eh, millón. ¿Vale la pena? Hombre, no es mala la carta. Yo estuve tentado. Pero seguramente ese Marez salieron bastantes. Yo creo que ese Marez los puedes pillar por debajo del millón. ¿eh? Se ha rentado de fichar a Draxler para dar... Competencia a Royce y Neymar. Eh, hombre, para dar competencia no creo que salga muy a cuenta, sinceramente. Pero el otro central tengo a Yangan Bingua y lo quiero cambiar. Tengo a Kimpenbe Elite y estoy esperando a cambiarlo por Kimpenbe. Ah, el Kimpenbe de campaña es muy bueno, tío. Compate a abuelo, es muy bueno, dicen por aquí. Agüerito, bueno, el año pasado el abuelo siempre los tots. ¿Cuántas me quedan? Un partido, ¿no? Venga, let's go. 89 de Versus. 90 Oh, 88 y ocho. Ese Revich. Veo que lo lleva mucha gente, ¿eh? Bonita Liga lleva este. Dutch... Bueno, es alemán, está claro. River ganó 3-1 en el Bernabeu y el Madrid perdió 3-0 en el Bernabeu, ¿qué tal? No, juegan en Rusia, ¿no? Están jugando en Rusia. Ah, no, están jugando en el Bernabeu. ¿En serio? Pensaba que estaban en Rusia, tío. Hola, perder el Bernabéu, la gente se desbacha de encima, tú. Claro, claro, van 0-3. Pues estaba convencido que... Ay, mierda, qué mal lo he hecho. Hostia, me ha metido dos. Bueno, pues estoy jugando como el culo. Las cosas como son. Las cosas como son, tenemos que remontar. Venga, Kane. Pásasela la popa que viene. ¡No! No me la ha chutado donde yo le he dicho. Y tiene pinta que vamos a perder este partido. Ah, ¡Oh! El puto Lennon. Nada, estamos perdiendo mucho tiempo. No me va el tiempo. Rashford mete un gol rápido, por favor. Ahí está, pero ya me ha metido otro. Terminó el partido, ¿no? Sí, empezaba a las seis y pico. Por eso pensaba que jugaba en Rusia. Porque si empezaba esa hora, digo, bueno, pues era en Rusia. ¡Ojo! ¡Ojo que me da tiempo! Cinco segundos, venga. Rashford. Mierda. La estoy liando. ¡Oh! ¡Qué golazo in extremis de Pogba! ¡Pogbu! ¡Maestra! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pues nada, a este ritmo de victoria subimos a legendaria rápida. va, a ver si me sale algo bueno por fin. Una potranca. Hola, soy un nuevo Bleach. Bienvenido a Twitch, chicos. Darle al botón de seguirme. Casi os avisará que Twitch no es como YouTube. Twitch siempre funciona. Vale, chicos. Y si alguien tiene alguna suscripción de Twitch Prime ahí por ahí perdida de Amazon Prime, pues ya sabéis que tenéis Twitch Prime y podéis suscribiros al canal. Los que os suscribáis al canal, cuando seamos gente, cuando seamos partners, ya voy a organizar, tendréis iconos específicos, organizaré que la gente que quiera entrar en mi liga, si es suscriptor de Twitch, pues que tenga una plaza asegurada, no sé, haremos un montón de cosas. Eh, Soy mexicano americano, oh, grande, tío. No estoy bien con español. Bueno. Don't worry, bro. Don't worry. If you need, I speak in English. A ver, a ver. Nah, mierda, tío. Bryce Medved. Buen jugador, Bryce, ¿eh? ¿Premier League o Liga Española? Hombre, ahora mismo tienes más opciones de jugadores en la Premier League. Eh, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto que... Quiero conseguir ese y cuanto antes, por favor, que me salga. Es que cuando tienes pocos escudos de, de uno, siempre te salen esos, tío. Los que menos quieres son los que te salen. Y como solo tenía tres del Real Madrid, me están saliendo todo del Real Madrid estos primeros días. Del tercer bloque. Y tengo once del City, seis del Nápoles, cinco del Paris Saint Germain y cinco ya, que son los que me salieron ayer del Real Madrid, tío. Venga, va, del City, 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 quiero, City, escudos del City. Quiero ese sané para mi equipo junto con Shakiri Eriksen. Hostia, vaya tela, tío, no se cae. ¿Ves? Aquí le da súper flojito y se va para arriba. Es que tengo una Premier, L una española y una híbrida entre League One y Bundesliga. Bueno, no está mal, tío, tienes tres. Lo que pasa es que, claro, llega un momento que centrarte en tres es difícil, subir las, las tres, ¿eh? Yo al final tenía serie y Premium, pero es que estoy subiendo solo la premia, porque es que mmm, está complicado conseguir monedas, la verdad. ¿Ves? Ahí porque no... 3 ¿Qué me ha salido en el primer escudo que no he visto? No me he fijado. ¿Tienes YouTube y Twitter? Sí, sí. YouTube se llama exactamente igual. Wolby HD. Y en Twitter se llama al revés. HD Wolby. Lo tienes abajo en el canal de Twitch, si te fijas. Abajo en la descripción están todos los enlaces directos a mis redes sociales. Instagram también voy publicando cositas por ahí. París Saint-Germain, Nápoles y vaya por Dios, tío. Siempre el que tienes más es el que no te sale. Siempre tiene que ir equilibrado la cosa. Vaya por Dios. Estamos a punto de llegar a 10.000 seguidores en Twitter, chicos. Cuando lleguemos haré un directo, hay un sorteo, ¿eh? Mucha gente me está diciendo... Tarjetitas de Google para comprar FIFA Points, madre mía. Bueno, podemos hacer eso, una, una camiseta. Yo creo que podemos hacer un, una tarjetita de Google Play y una camiseta de fútbol ahí. Una camiseta guapa de fútbol. Bueno, el Nápoles, tío. Me cago en todo lo que se menea. Yo estoy subiendo a la Liga Española porque además de Canté me tocó Benzema y su saeta y voy a sacar a Asensio. Te paso una captura por Twitter. Vale, Alan, tío. Bien, bien, hombre. Está bien, hay que aprovechar lo que tenemos gratis. ¿Los iconos se pueden vender? Sí. Eh, de Bruin también. Se podrán vender iconos y héroes. ¡Ojo! No, chiriches, chiriches. Pues nada, me quedo con 11, tío. Me cago en todo. No hemos evolucionado nada. No hemos evolucionado absolutamente nada. Pues nada, voy a hacer lo de ojeadores y ya está tío, lo vamos a dejar por hoy aquí Ya mañana si acaso ya hacemos otro directito O bueno, cuando llegue mañana tengo menos tiempo porque trabajo todo el día Ya veremos a ver cómo hago el, el vídeo, si no lo dejaré para el, para el viernes A ver, aquí estoy ahorrando otra vez porque fiché al Bernard Aún te salí por 8 millones en el mercado es que los, los iconos que han salido ahora no son demasiado interesantes. Los que hay ahora, a mí no sé, no me, no me llaman mucho la atención. Voy a ver que. Hola, el Mr. Gas está por ahí desde Omelette. Hola. ¡Estamos en Twitch! Esto no lo entiendo. Este evento, Lennon envía todo fuera, tía ¿Ves? Al fuera o al palo. Mira, mira, mira. Chuto, ¿eh? ¡Oh! La ha metido. No sé lo que ni él. Es malísimo. ¿Por qué? Le chuto vas a dinero porque así no la falla. Es malísimo, tío. Si ¿Se sabe algo de las nuevas cartas de la Champions? No se sabe nada, tío. Ya esperaba que metieran, pero es que no sé. Tiene pinta que va a ir para largo lo de la Champions al final. Esta semana yo no espero gran cosa, ¿eh? ni espero geadores aunque deberían sacarlo ya porque ha pasado un mes. Ni espero, es que pff, esta semana yo creo que van a desbloquear el copo de nieve 3 y ya está, se quedarán ahí tan panchos. Semana que viene ya veremos. Ojeadores bundes se supone que son los siguientes que van a salir. ¿Juegas PES? Pues me lo he bajado, tío, el PES. Lo he estado actualizando, mañana sale oficialmente PES 2019. Pero no están abiertos aún los servidores, así que mañana seguramente. ¡Hostia! Pues el viernes habrá vídeo de PES, ¿eh? O mañana directito de PES. Probando el PES 2019, no estaría mal también aquí en Twitch, ¿eh? Pues no estaría mal también, ¿eh? Directito de PES mañana en Twitch. Y por aquí también, por Omlet. Con el nuevo. Pues que pesa un cojón, ¿eh? Si alguien se lo quiere bajar, que empiece ya y ponga el wifi porque. Pesa un montonazo, tú. Tratar la vida en bajarse, la actualización. Sí, 1,3 gigas, exacto. Siempre sale bastante tarde, ¿eh? Siempre, casi siempre, lo hacen coincidir cuando sale el PES gratis, la versión reducida del PES 2019 en consola, que ya se puede descargar desde hoy. Y lo que mola que si alguien tiene consola y no tiene el PES, pues ya sabéis que podéis bajarlo gratis. Y este año eh, le han metido. Le han metido el modo editar, que el año pasado solo se podía jugar MyClub y este año se puede jugar modo exhibición con los jugadores de la demo. Modo MyClub entero, pero también se puede editar. Entonces puedes meter un modo. Ahí puedes meter option Files con todas las camisetas, las licencias y todo el rollo. Y pues nada, ya he hecho todo lo que se podía hacer. La liga no sé si ha empezado. Así ah, acaba de empezar. Cuando alguien nos toca. Bueno, 93. Bueno, estos son. Bueno, son ganables, son ganables, son ganables los polacos. Pues nada, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me voy a preparar la cena que esta noche tengo que castear. Que no conozca mi faceta caster. Para el competitivo de los eSports de, de NBA 2K19, pues ya sabéis que podéis seguir a la Ebolik, arroba Ebolik, y esta noche en el Twitch oficial estaré casteando los, creo que son cuartos de final, cuartos de final del torneo. Así que nada, esta noche estaré por allí y mañana nos vemos con más directito a Mejor DPS o vídeo nuevo. Ya sabéis, chicos, seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por pasaros. Y cada vez somos más, poquito a poco, pero cada vez somos más por aquí por Twitch. Un saludo a todos y gracias chicos, adiós.